Hello. Hello, teacher. How are you today? ¿Cómo están? Good evening. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Good evening, teacher. Good evening, everyone. Okay, guys, vamos a esperar que se conecten algunas cuantas personas más. Si me escuchan, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yes. Okay. Excelente. Yeah. Excelente. Okay, guys, how are you? ¿Cómo están? Good, bad, so-so, no tan bien, teacher. Es que mire, teacher, honestamente, yo no pensé que las clases de inglés iban a ser así. Y hasta ahorita que me voy dando cuenta, ¿verdad? Si han empezado ustedes las clases de inglés, Felix, it's hard. No, la verdad no. Okay. Yo quizás porque... por el cansancio del día, va a ser lo único. Claro, el del trabajo. Ajá, exacto. Yeah, exactly. I know. Les entiendo perfectamente, pero bueno. Lograr las metas que uno quiere, si fuera fácil, todos los lográramos, ¿verdad? No serían metas entonces si fuera tan fácil. Ay, porque qué bonito fuera que una meta fuera dormir todo el día. He cumplido todas mis metas. Pero no, no es esa la meta. Son otras. Okay. So, I just want to tell you guys, thank you very much to the ones who have been working on the platform. I see many people have finished, y solo tengo ahí unos ahí que vamos empujando para que terminen, so you can finish the platform. But, I don't know, like by tomorrow, para mañana, you need to finish the whole platform, toda la plataforma. Okay, by tomorrow you need to complete that. Necesitan completar eso. Hasta el examen final. No es que está la section 4, section 5, section, no. You need to complete the whole thing. Todo, todo, todo tiene que estar completo para mañana. So, basically, today is the last day we're going to be looking at a topic. Hoy es el último día que vamos a estar viendo un tema así en, de la plataforma. Hoy los terminamos todos, básicamente. And tomorrow, we're just going to do like a review of the final exam. Un review vamos a hacer de ese examen final. Pero sí, voy a chequear antes de la clase que todas y todos hayan completado todo el examen, ¿ok? Todo el examen, todo hasta la sección 5, todo, todo tiene que estar complete, finished, ¿ok? Sin excepción. Lo está repitiendo bastante, teacher, pero bueno, es que creo que necesito repetirlo bastante para que se complete y se haga así como lo estoy diciendo. Guys, just to remind you, esto de que terminen eso así, it is not like something good for me, no es que a mí me beneficie de gran manera. Claro, me beneficia si empezamos rápido el siguiente curso. But the most important thing here is that it is good for you. Es bueno para ustedes que terminen la plataforma, que estén presentes en clases y la... y que envíen su documentación. Si su documentación, si usted ha hecho todo, todo, pero no ha enviado su documentación, no está inscrito automáticamente en el siguiente curso, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas van together, de la mano, juntitos. Very good, guys. So, I'm going to go ahead and start with the attendance. Vamos a iniciar con la attendance porque ya es like the time. So, let's do it. Okay, very good. Recuerden, cámaras, turn your cameras on. The person that I'm calling is the one who's gonna be speaking. Solo la persona que yo hable va a hablar. Okay. Nombres completos según Dewey. Please, 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 please. Let's go ahead. Adrián Ernesto Weiler Cuellar.
I'm here, teacher. Excellent. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. Emmanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Joana Gómez Flores. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present, teacher. Evelyn, espérame, me salté, discúlpeme. Evelyn Carolina Saracay Avilés. Present, teacher. Bien. Voy con Germán Mejía Hernández. Present, teacher. Bien. Gerson Rubén Pérez Márquez. ¿No? Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Okay. Jorge Alberto Julio Enríquez. Present, teacher. Good evening. Bien. Good evening. Juan Carlos Estrada. I'm here, teacher. Bien. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. Present, teacher. Bien. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. Good evening. I'm here, teacher. Excellent. Good evening. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Bien. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Silvia Michelle Rodríguez Martínez, ¿no está? Okay. Judith. I'm here, teacher. I'm ah, here. Okay. Ok, Silvia, ahorita sí la vi. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Ahí está. Brandon Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Okay. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. ¿No? Present. Oh, ahí está. Bien, Gaby, thank you. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Good evening. Good evening, thank you very much. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Good evening. Good evening. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Excellent. Solo que la cámara apagada, ¿verdad? Se me apaga. No sé ah. Ya no funciona. Ah, sí, cierto. Ya vi el pispileo. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Y Talía Verónica Benítez Estrada. ¿Ok? Se conectaron, diga. Gerson. Gerson, Gerson, Gerson. Gerson Rubén Pérez Márquez, ¿verdad? Yes. Okay. Ahí está. Excellent. Someone else? ¿Alguien más? Nope. Teacher, ya pasó lista. Yes. ¿Quién me habla? Claudia. ¿Claudia? Okay, Claudia, déjame buscarla. Claudia Patricia Rivas Rivera. Sí. Excelente. Ya está la asistencia, ¿ok? Good. Ok, someone else. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nope. Excelente. Excelente, excelente. Very good. So, I'm gonna turn or... all of your mics off. Todos sus micrófonos están apagados. Si quieren hablar, hay que encenderlo, ¿ok? Porque si no, ahí estamos oyendo las noticias, estamos oyendo el deporte, el pleito del vecino, los chuchitos de fondo, right? So we need to have them off. No quieren aparecer en un meme viral, ¿verdad? O sí, quieren hacerse famosos así.
No, ¿verdad? Like, no. Okay, very good, guys. So, as I was saying before, we're going to start here with the last topics we have on the platform. Because by tomorrow, you need to be done, finished, complete all the platform by tomorrow night. Antes de la clase. Antes de la clase. Please, so let's do that. Hagamos eso, a ver. Me acabo de reportar. Jacqueline, can you turn your mic on? ¿Puede encender su micrófono, please? Para decirme presente ahí. Hola. Ok, yes. Okay. Can you, ¿y la cámara no se puede encender o sí? Sí. A ver, voy a buscarla, voy a buscarla, voy a buscarla. Jacqueline Aracelis Pineda Canales, right? Yes. Okay. I'm here, teacher. Excellent. Thank you very much, Jacqueline. So, okay, very good. So, as I was saying before, guys, you need to complete the platform. Necesitamos completar eso. Ya, like, ya, para ahora, si es posible. Like, the ones who can do it. There are some of you, algunos de ustedes, like, they already finished. They complete the platform. They completed the platform. So, felicidades a todas las personas que completaron la plataforma y tienen 100 en todo su progreso. Porque eso significa de que si usted ya mandó su documentación, ya completó la plataforma, lo único que a usted le resta es estar aquí el día de hoy y Wednesday and Thursday. Solo los dos días más que faltan aparte de este y ya, usted pasa al siguiente módulo. Okay, you have any doubts or something you want to ask? No? Nobody? You're fine? Yes, teacher. Okay. Sí. Yo ya completé la plataforma, pero como es mi primer curso en esta con ustedes, no sé si me hace falta algo. Yo quisiera estar completamente segura de eso. Ya mandé mis documentos, todo. Pero el tema es con la plataforma, porque yo llegué hasta la unidad 5 al examen final. Eso es todo. Unidad 5, examen final. ¿Y le apareció, cuál le aparece que es su porcentaje de participación? ¿100? Me aparece, eso tengo duda, porque me aparece 99.96, algo así creo. Déjame verificar en las notas que yo le he puesto. Plataforma. Aquí en progreso. Ana Cristina. Déjenme ver aquí. No, me parece no, 99%, creo. Sí, bueno, pero con eso pasa, Ana. Tal vez hay una cosita que tuvo ahí un error de un punto y eso. Pero sí, usted está muy bien. Creo que en el final. Yo también dije. En el examen final hay uno que solo era 17 puntos y solo tengo 13.6, no sé qué habrá pasado. Mañana vamos a revisar eso, vamos a ir revisando uno por uno. A ver, algunas personas de las que han completado toda la plataforma que yo tengo registradas, yes, you're welcome, Ana, that I have are like Christopher Giovanni, then I have Juan Carlos Estrada, Miriam, parte de Miriam tengo a Roberto Carlos, Sara Elisa, Judith del Carmen, Jocelyn Madaí y Ana Cristina. Son las personas que yo tengo hasta el momento que yo revisé que habían completado la plataforma. Los demás, hay algunos que han llegado hasta las 5, la 4. Diga. A mí sí me tiene, ¿verdad? Claudia. Cuando usted la revisé, todavía no había terminado. ¿Terminó hoy o en estos días la plataforma? No, terminé la semana pasada, paréceme. Bueno. Yo la terminé el viernes. ¿El viernes? No. Uh-huh. Ok, yo entonces terminé, creo que, no sé si la semana pasada o antepasada, pero sí había terminado. Ya voy a chequear eso, nada más que en otro, no tengo en este dispositivo el acceso. Voy a ir a buscar otro dispositivo en los que les pongo a trabajar y voy a ir a ver en las notas de la plataforma, porque aquí estas son las que yo he pasado, las que he pasado en limpio. Pero vamos a verificar la plataforma y les voy a decir quiénes me aparecen que ya han completado, por si tienen alguna duda o algo así, ¿verdad? Entonces lo arreglamos ahí. Las demás personas, pues a ponerse las pilas,
today and tomorrow, en el día de mañana, ¿verdad? Y hoy en la noche si pueden hacer eso, porque ya no nos queda tiempo, sino que para mañana es requisito por parte de Inglés Corporativo que usted haya terminado todo, ¿ok? Porque ya mañana solo hacemos el repaso de eso. Ok, right now I'm going to share my screen, guys, with you, and we are going to be working on this, ¿sí? So, these are the topics, like the final topics. Aquí solo nos hace falta un reading that will be the, like, the one we're not doing, but we're gonna do it anyways. Si nos queda tiempo, lo hacemos anyways. So, I'm gonna start in here. Okay, right there. So, today is Tuesday, February 16th, 2020. We're working on the section 5. We have 3 topics, actually 4. The first one is pronunciation, can and can't. And then we have can for ability and a conversation. I can't sing very well. Can't sing very well. Then we have the 5.11, word power, abilities, and talents. Okay. So in the reading that we have. But these are the main topics that we're going to be working on today. Probably, guys, if you already finished the platform, maybe you know these topics already, right? You already know those topics, but we are gonna be going, we are going deeper on those topics, profundamente, más profundo. We're going deeper on those topics and we're gonna be looking at examples, formulas, and how to do them correctly, and also how to pronounce them correctly. Before start, tengo una pregunta para ustedes. When I speak in English, do you understand me? Yes. Excellent. Estaba preguntándome eso porque like we are going to be speaking more English in the next modules. So you need to be like listening to English a lot. Ya se acabó ese tiempo de el verbo to be, bla, bla, bla. So you need to be like getting familiar, porque cuando ustedes ya lleguen, por ejemplo, avanzados y así, you won't hear a word in Spanish. Una palabra en español, yeah, you don't, not allowed. And that's what we are gonna be doing. And right now I was speaking English, porque todo el día estaba hablando like a lot. So I was like, yeah, English. Very good. So, first of all, I need someone who can help me read the date. And I'm going to ask Oscar, can you read the date, please? Tuesday, February 16th, 2021. Excellent. Very good job, Oscar. Muy bien. Nada más aquí sería como February. Es uno de los meses, like, a little bit tricky. Tricky es confuso. Esa palabra, tricky es confuso. It's tricky to pronounce, but it's February. Okay, very good. Vamos a tomar una captura primero que todo. Se me olvida, ayer solo tomé 2. I was like, what? No hice eso. Y esas son mis obligaciones, las de ustedes, la plataforma y todo eso, y estas son las mías. Ok, so let's go. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Ah, encienden la cámara tarde. ¿Por qué? Ustedes están en esa etapa del inglés cuando dicen, no, pero es que yo le entiendo, ya hablarles que me cuesta, dicen todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí dicen? Ya conozco, yo ya estuve ahí en esa época del inglés. Look, miren, después es like really good. Ustedes se sienten tan bien con ustedes mismos cuando ustedes vuelven a escuchar una canción que escucharon allá en y la escuchan de nuevo y se saben la letra. Eso es like, y de verdad eso decía. Yo así me he pasado muchas veces a mí. De la nada estoy cocinando o haciendo algo en mi casa, tengo los auriculares y está pasando música aleatoriamente y de la nada escucho una canción que no escuchaba hace años y está en inglés y la escucho y voy como, va, ah, poniendo atención, quedo, ¡ah! Y eso decía, no, mira, no sabía,
qué raro. Y algunas veces me quedo, y yo escuchaba eso, y tarareaba eso, yo, like, what? Ya, se van a dar cuenta cuando estén ahí. Very good. Excellent. Tenemos el tema principal. Basically, we're going to be talking about this the whole class, toda la clase, pero son tres partes. We have three steps. First one is pronunciation. Then we have grammar, grammar. And then at the very end, we will have vocabulary. Okay? Y esas tres juntas me van a hacer un tema en sí. So the first one that I have here is the pronunciation of Ken and Kent. Kent. Ahí lo estoy exagerando. Like I'm over pronouncing it. It will be Ken. Miren, Ken. Si es posible, muérdanse esa lengua al final para que sepan que ahí es. Ken, Ken, Ken. O Ken. Ahí está. Y la otra es Kent. De último hago ese. T. Kent. Kent. Al inicio lo van a hacer exagerado. Es decir, I can swim, but I can't swim like a pro. ¿Ok? Pero después va a salir natural. I can swim, but I can't swim like a pro. Ken, Kent. Ken, Kent. Ken, Kent. Ese t. Es muy importante en el inglés. Dando como al pronunciar la fecha. Este, February 16th. Okay, very good. So I'm gonna read these sentences for you guys that we have Ken at the beginning and then we have Kent. So you hear, you have to listen to the pronunciation so then you can emulate me. Okay, después pueden emular lo que yo estaba haciendo o pronunciar como yo lo estaba haciendo o mejor. Definitivamente, yo tengo un propósito en la vida que mis estudiantes hablen inglés mucho mejor que yo y que un día vengan y me digan, teacher, mire, ¿se acuerda aquella palabra que usted pronunciaba así? Y yo, sí, no se pronuncia así, fíjese, le voy a enseñar, mire, se enseña de esta manera. Ese es mi propósito en la vida, que ustedes vengan y me corrijan a mí y yo darles las gracias a ustedes porque me corrigieron en algo. Nunca, nunca, yo nunca soy de los profesores que se van a enojar porque les corrijan, para nada. Estamos aprendiendo todos los días de la vida, así que ese es mi propósito, que me escriban y me digan, no, teacher, mire, así se dice. Ok, so, very good. Ustedes lo van a hacer mejores que yo. Very good. So now I'm going to start. I can swim, but I can't swim like a pro. I can swim, but I can't swim like a pro. You can dance, but I can't. You can dance, but I can't. We can be friends, but I can't visit you. We can be friends, but I can't visit you. Vi, vi. Recuerden esa pronunciación de esa V. Visit you. Va, visit you. ¿Ok? Primer paso para aprender inglés, creo que ya lo he dicho en otras clases o en esta, es perder la pena. Es el primer paso. Then we have, they can play soccer, but they can't play football. They can play soccer, but they can't play football. If you already watched the videos on the platform, okay, si ya vieron esos videos on the platform, you will know a tip or a trick, un tip o un truco that is like, if you are going to say the negative, si van a decir la forma negative, you're going to pronounce the N a little longer. Va a ser como un poquito más larga esa N. Y lo dice ahí en la plataforma. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo no veo en la plataforma lo que ustedes trabajan? Claro que sí. Ok, so, teacher, sería, diga. Bueno, yo tengo una duda. Uh-huh. En la oración tercera, si dijera, we can be friends, but I can't visit to you, estaría mal dicho. But I can't visit to you. To you. Yes, estaría mal dicho. El to you no es necesario ahí, porque va un verbo y después va un sujeto. Entonces, en ese caso, no. It's visit to. Ajá. Por ejemplo, si yo digo, lo que pasa, entiendo, Ana, su pregunta es muy válida,
Porque en español nosotros decimos no puedo visitarte a ti. A ti. Ajá, y nosotros queremos escuchar ese a y decimos, ¿por qué no está ese ahí? Pues no está porque el inglés no lo necesita. En inglés rápidamente significa no puedo visitarte. Ahí es donde usted, ahí es la diferencia. Usted tómelo como visitarte y que ese te es el you. Okay. Thank you, teacher. Yeah, you're welcome. Because remember, in English, we have este sujeto que no puede ir tácito como en el español. En el español yo puedo decir simplemente, no puedo visitarte. Yo en ningún momento dije, yo no puedo visitarte a ti, ¿verdad? No mencioné los dos sujetos que están ahí, porque en español no los necesito. Pero en inglés sí, I can't visit you. Literalmente no puedo visitarte. Yes, pero muy buena pregunta, Ana. Thank you very much. Sirvió para aclarar eso. Okay. But now, guys, I need you to practice like that. This is just can, y ahí muere, can, una N corta, can. But when you're gonna say this one is can't. La N, no vayan a hacer como, ay, no, pero es que la teacher, y allá en la plataforma me dijeron que dijera la N larga. Entonces yo voy a decir, I can't. No, ¿verdad? O sea, tampoco exagerar, sino que vamos a ir can't. Okay, but I can't. Y luego sale rápido, but I can't. Okay, very good. So I'm going to choose the people who are going to help me. Herman va a leer la primera, luego voy con Judith la segunda, Jocelyn la tercera, and Yesenia the last one, la última. Ayúdenme a leerlas, please. Germán. Hola. Yes. ¿Verdad que me está quedando congelada? Ah, ok. I can swim, but I can swim like a pro. Aquí hagamos el énfasis de la T. Can't. Can't swim like a pro. Very good. Thank you very much, Herman. Vamos con la siguiente persona. You can dance, but I can't. Yes, very good. Let's go with the next one. We can be friends, but I can't visit you. Excellent. Okay. They can play soccer, but they can't play football. They can play soccer, but they can't play football. Very good. Thank you very much, guys. Sabemos qué significan literalmente estas oraciones, ¿verdad? I can swim, but I can't swim like a pro. Yo, por ejemplo, eso soy yo. Yo puedo nadar, pero no soy pro. No soy, ¿cómo se llama este tipo? Philip. ¿Cómo se llama? Michael Phillips. Sí, exactly. I'm not him. O sea, yo puedo nadar para mantenerme a flote. Tal vez por lo gordita, veas algo ahí a flote, pero puedo. Y no, soy pro. Luego tenemos, you can dance, but I can't. So you can dance, but I can't. Yo creo que aquí todos podemos bailar, ¿verdad? Esa es la fama que tenemos los latinos, que todos podemos bailar. No sé. We can be friends. Ah, podemos ser amigos, claro. But I can't visit you. ¿Y por qué no podemos visitar a esa persona en este momento? Por la pandemia, teacher. Por el virus. The coronavirus. Yes. Okay, the last one is they can play soccer, but they can't play football. Okay, del fútbol para nosotros es el soccer y este es el fútbol americano. So you can play soccer, but they can't play football. Very good. ¿Cómo formamos estas sentences? Okay, the first one, we have affirmative statements with can. Ahora, miren, les voy a explicar una cosa antes de llegar a eso. Cuando nosotros hablamos en inglés, we need auxiliary verbs to help us go through all the, para ayudarnos a ir como por todo, las negaciones, las preguntas y todo eso. Yes, ustedes ya saben esto, ¿verdad? So, we have, for example, I work tomorrow. Si ustedes quisieran decir eso negativo, utilizarían el auxiliar I don't, ¿verdad? I don't work tomorrow, right? But in this case, with can,
you don't need an auxiliary verb. No necesitan el verbo auxiliar porque ya el can, que expresa habilidad o no, es el auxiliar propio. Si se han fijado, yo les he dicho varias clases que cuando hay dos verbos juntos hay que utilizar un tú para que el otro tenga acción a veces, ¿verdad? En este caso no aplica, porque en este caso es I can dance. ¿Se fijaron? No digo I can to dance. I can to dance, no digo eso. I can play, yo no digo I can to play. El can ya es un auxiliar, por lo tanto me le da acción al siguiente verbo que está a la par y niega y pregunta por sí solo y responde por sí solo. Si le pregunto, can you play soccer? No me va a contestar, yes I do. Me va a contestar, yes I can, sí puedo. No me, ¿puedes jugar fútbol? Sí lo hago. Ese auxiliar ahí no va, sí puedo. Entonces quiero que tengan eso en mente ahorita. Can is a verb, an auxiliary verb, también puede tomar que tiene las acciones de todos, la acción a los segundos verbos, no necesita auxiliares, niega, pregunta, responde, es bien independiente. Tenemos que ser el verbo can nosotros, el verbo poder, ¿verdad? Ok, so let's go. Teacher, teacher, dígame, dígame. With the third person, ¿habría que añadir días? Yeah, thank you very much for asking that question. Gracias, ven que ustedes me van a enseñar a mí. Gracias por preguntar eso, Roberto, es una pregunta muy buena. No, con la tercera persona, aquí las reglas, a ustedes les va a encantar el verbo can, porque el verbo can no necesita ni auxiliar, ni nada, niega, pregunta, responde, y en la tercera persona rompe las reglas. Chicken dance. He can play soccer. Rompe las reglas. No necesito el auxiliar. No necesito estar pensando, ay, será con ese y cómo le agrego ahí, cuál es la regla, no me acuerdo. No. Simplemente rompe la regla y es por sí solo. Can. Yes, muy buena pregunta, de hecho. Thank you very much, Roberto. ¿A ustedes se les está quedando la pantalla congelada? Es que dice Germán que le está pasando. ¿O se ve todo fluido? Yes. Bien, yo hasta compré un cable por ustedes, guys. Compré un cable para que la combo me le llegue con cable al internet. Very good. Let's go. So this is the formula to do the affirmative statements with can. So first of all, we need the subject, okay? And the subject can be I, you, we, they, Pablo, María, Pedro, Picapiedra, Juan, Alberto, whatever, right? Ese es el subject. Can, which is the verb that we're using, and the verb that we can do, the ability that we can do. So esto va a ser un verbo que expresa habilidad. Usualmente a la par de can va un verbo para expresar una habilidad. Okay, and then we have the complement. Let's go with the first sentence. We can do, I can speak English. Okay, I can speak English. Ahí tenemos subject, verb, I mean the verb can, the verb that we can do, la habilidad que tenemos, the ability, and the complement, okay? The complement. I can speak English. Let's go with another example. She, como estamos hablando, can cook really good. She can cook really good. Ella puede cocinar muy bien, realmente bien. She can cook really good. No soy yo, pero probablemente una de ustedes. He can, what can he do? He can dance salsa. He can dance salsa. Maybe, something, right? Es un nombre propio, así que por eso pongo salsa. Porque es un estilo de baile propio, salsa. Okay, he can dance salsa. They can, I don't know. They can play a guitar. They can play the guitar. The guitar. Porque si yo digo una
a guitar, está bien, Miriam, una guitarra, pero entonces estoy refiriéndome que ellos solo pueden tocar esa guitarra que yo estoy diciendo, a guitar, pero si yo digo the guitar, es como pueden tocar la guitarra, de cualquiera, exactly, very good. Okay, very good. Now I need you to create two examples like this. Dos ejemplos como esto y me los envían rápido al chat. Está fácil. Este tema es fácil. A mí me encanta este tema. Teacher, but I have a question. Tell me. So, in the last example, digamos que, vaya, que cambiamos day por, ah, no, ahí está, he can dance, sad. Ah, no, vaya, entonces ahí nunca vamos a usar lo de la tercera persona, aunque esté el otro verbo. Correcto. Ahí lo mismo que les decía al compañero Roberto, ¿verdad? Que si usted tiene el can, él sigue sus propias reglas. Él niega, él pregunta, él responde. Él no necesita auxiliares ni terceras personas. Ok, gracias. Very good. I can play chess or chess. Porque yo nunca he jugado al queso. She can drive the bus. The bus. By bus es si viaja por bus, pero si lo maneja es the bus. Ah, bien, se acuerdan que el BKB es basketball, right? I can read in English. In English. El ING lo eliminamos. Can buy candies. They can play tennis very well. Can drive a car, but I can't fly a plane. Ahí ya no fuimos hasta allá, ¿verdad? I can cook empanadas. Mm. Interesante. She can write an essay. En este caso, la A sería N, porque la siguiente palabra inicia con una vowel. Ah, ya lo corrigió. Ya, no me había fijado que abajo estaba ya corregido, perdón. They can play the PlayStation. They can play PlayStation. They can play PlayStation. Así, literalmente, aunque se repita, play, play. I can play the guitar. The guitar. I can eat a lot of pizza. A lot of the Christian songs. Read your silabario very well. Her silabario, su silabario de ella, her, porque Valeria can read her silabario very well, o the silabario very well, porque your silabario, el mío, ella puede leer mi silabario, yo ni me acuerdo dónde está. You can sing, she can drive, bla, 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 bla. Soccer. A ver, todos se me fueron a hacer ejemplos negativos. Ahora vamos a pasar al negativo. El negativo es súper, hiper, mega fácil. Hasta voy a hacer esto, miren. Solo le voy a dar aquí control C. Y después, ¿cuál es el otro atajo? Control V. Y ahí está, miren. I can speak English. Para la negación, simplemente voy aquí. Apóstrofe. Ahí está el teclado en español. Okay. Apostrophe T. I can't. Can't. Okay. Nada del otro mundo. Simplemente igual. La misma estructura. The same thing. It's the same. And we go here. Okay. And then I just add the apostrophe after the N, después de la N, and the letter T. Can't. I can't speak English. She can't cook really good. ¿Ok? Háganme dos ejemplos negativos. Fácil. Easy.
Super easy. Doble T ahí. Se me fue una doble T ahí. Okay. He can't play Nintendo. Recuerden, la I siempre va mayúscula. I is always capital. Okay. Right now, okay, I'm going to explain to you how to make questions. So, for example, the same thing. Recuerdan que no necesitábamos el can para hacer auxiliar. No necesitábamos auxiliar con el can. No necesitábamos do you can, ¿verdad? Do you can. Sino que es can you. So, en este caso aquí vamos a hacer lo mismo. Nada más que en lugar de colocar un auxiliar, we're going to go with the verb can first, va a ser el verbo can primero, and we are gonna go with the subject. Y así como lo demás, ¿verdad? Que primero iba el auxiliar y luego cambiaba todo ahí. Yes, the same thing we're gonna do. Can, vamos a ir con un ejemplo de los que tenemos acá. He can dance salsa. ¿Cómo creen que daría eso en una pregunta? Can you dance salsa? Utilizando el mismo sujeto que teníamos arriba. Can he dance salsa? Ok. Y como les dije que este solo él responde, ¿cómo sería para afirmativo? Yes, he can. Ok. ¿Y negativo? No. No, he can't. Recuerden, sí se puede can not y se puede can, uno que hacen así todo junto con doble N, otro que se hace, pero es mejor así, el contractado de una vez, can't. Hagamos otra pregunta. Can you, ayúdenme. Can you eat pizza? Can you eat pizza? Yes. Okay. He can. Uh-huh. ¿Y la negativa sería? No. He can. I can't. Porque me están preguntando ahí, mi verdad. No, I can't. Ok. Mándenme una pregunta. Y. No, dos preguntas con respuesta. Dos preguntas con respuesta. Tiene que tener coherencia ese sujeto con ese. Con ese verbo, con esa respuesta. Drive a car. Por ejemplo, si estoy preguntando, ¿can he play soccer? Okay, ¿can he play soccer? No voy a contestar, yes, I can, porque le estoy preguntando por él, no por usted, ¿verdad? Tiene que tener coherencia, preguntas y respuestas. Thank you.
ver el chat. Si no pongo ese signo de interrogación, no, estoy haciendo una pregunta. Sonia. Can you drive a motorcycle? Can you drive motorcycles? Pero singular no. Está bien formulada la que me mandaron de can you sing rock music? Yes, I... la respuesta está mala porque la respuesta me la puso negativa. Yes, I can't. Yes, yes, I can. Nada más me falta la coma, que la I sea mayúscula y el signo de pregunta, the question mark. You drive motorcycles, yes, that one is good. Okay, guys. Sigo esperando que lo envíen ahí. Ahora vamos a hablar de abilities and talents. Quiero que me pongan una habilidad por cada uno de estos. Me la van a mandar. Okay, al chat ahorita. Va a ser, I can, algo artístico, ya sea de música, de poema, de escritura, de pintura, de lo que sea, artistic, something artistic. Then we have something athletic, atlético, something athletic, technical or mechanical, algo mecánico, and then other. Okay, y me lo van a mandar aquí al chat. So for example, I'm going to go ahead with mine. Vamos a ver qué puedo yo. Artístico. Artístico. Ni pintar me puedo. Am I artistic? Estoy haciendo esta tarea con ustedes. No, eso de que no me puedo pintar es verdad. Mírenme. Nada. No puedo. No me gusta, así que bien. ¿Qué puedo hacer artístico? Yo, miren, ya me puse en jaque mate yo sola. What can I do that is artistic? I can speak English. Tal vez eso es artístico. I don't know. No, that is a technical ability. Yeah, that can be a technical ability, something like that. Artistic. Artistic is, for example, if you can draw. Yeah, something like that. Sing. I know. Something like sing, draw. No, no. Puedo hacer dibujitos así, miren. Vaya. Yeah, that's so good. Right? Arte abstracto y no me pueden decir lo contrario. Teacher, please, puedo compartir la pantalla. Gracias. Solo quería enseñarle cómo dibujaba Miriam. Solo quería enseñarle humildemente. Teacher, can I invent answer? Can you? No, you can't. No, you can't. Tiene que ser algo de verdad. Quiero conocerles. Que me lo manden ahí. Artistic. Porque miren, yo aquí estoy como, what? What can I do? That is artistic. I can. Oh, I can dance. I can dance. I can. Me equivoqué aquí. I can dance. Yes, I can dance. A mi manera, pero no me puede decir que está mal. I can dance. Yeah, good. I have that one. Very good. ¿Qué es older? When I can rap. ¿Cómo? ¿Qué es older? Other, o cualquier otra habilidad que tenga que no esté incluida en estas tres ramas. Okay. And I can rap in English.
Yeah. Sí, sí tengo. Teacher, excuse me. Yeah. How do you say instalar? Install with double L, con doble L at the end. Thank you, teacher. Yes. I can swim. I can run. Vamos con algo mechanical. ¿Eso sería algo mecánico? ¿Que puedo cambiar llantas? Y lo que decía el compañero. ¿Algo técnico? ¿Que puedo hablar inglés? Maybe I can speak English. Pero solo es uno y estoy haciendo dos por cada uno. No, solo es uno. And other. What's another thing that I can do? Oh, yeah. I can make wontons. ¿Ya han probado eso? ¿Ya han comido eso? Wontons. I can make wontons. Vamos a conocerles a ustedes. Quiero ver sus habilidades. Me interesan. I can draw teeth. ¿Puede dibujar dientes? A ver, dibuje lo menos mío. Teacher, ¿cómo se dice soltar? Perdón que me ríe, es que me acordé de un video que fue famoso en el tiempo, hace mucho tiempo en El Salvador. Soltala. Soltar, ¿en qué sentido? No, soldar. Con... Ah, yo lo oí soltar. Sí. Soltar. No. De soltarla, Eric. Exactly, that's the first thing I thought. I was like, yo puedo pensé decir no soltarla, Erika. En serio. No, para nada, no voy a pensar eso. No, I just thought that. Soldar. That is a good question. I will say weld. ¿Usted puede soldar? Wow, interesting, you see? I will be like, yeah, weld. W-E-L-D, weld. Okay, gracias. Yeah. Wow, impressive. Ven, a mí me encanta ver esto porque veo sus talentos. I can swim, I can draw. Teacher, ¿cómo se dice como coser en la máquina? No sé cómo. Knit. A ver, coser en máquina, déjeme ver bien. Como costura, eso yo no sé cómo se dice, que yo sé coser en máquina. Déjeme. Le averiguo bien ahorita. Okay. Porque creo que es knit, pero nunca se vayan a Google Traductor. Ese les va a mentir en su vida. Su, es cierto, su, S-U. S-E-W, perdón, S-E-W, Su. Su. Yeah. S-E-S-E-W. Yeah, that is coser, yeah. Yeah, thank you. Es que knit, el otro que les decía es este, el que es como coser de esta manera. Ya han visto cómo tienen dos cositas y hacen chik, 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 chik. Eso es knit. I can inject. ¿O I can give shots? ¿Quiso decir? ¿Puede inyectar? Si tiene mano suavecita, le voy a contactar. Diga. ¿Bordar es knitting o embroidery? Knit. Es lo que les estoy diciendo, lo que les estaba diciendo ahorita. Knit. Thank you. I can fix bikes. Wow, interesting. Y obviamente puedo andar en bikes. I can eat and not get fat. Qué envidia. Esa habilidad. Wow. Mire, yo en la noche me tapo la nariz. Probablemente respiro un poquito más y me engordo. I can sleep all day. Yeah, ya quisiera.
DILP es una mejor opción que Translate de Google. Sí, también está Lingüe, Lingüe, porque Lingüe le da como ejemplos donde la gente ha utilizado esa palabra y así usted puede ver el contexto si es la misma que usted quiere. Teacher, no ha tomado captura. No. De hecho, el rato les tomé una sin que se dieran cuenta, pero ahorita voy a tomar. Ah, bueno. Pero sí, tengo que tomar otra. Yes, puedo inyectar. Pero voy a tomar una captura así, rapidito. Pongan caras ahí todos de que sí pueden tomarse fotos. Cierran las camaritas, pues. Bonitos y gorditos, muchachos. Menos la que puede comer sin engordar. Les cuento chiste para que se salgan riendo y no se salen riendo. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren? ¿Qué? Esta es la 3 que tomó. Good. Excellent. Thank you, guys. I'm gonna go ahead and start with the attendance. Me firmo Adrián Ernesto Weiler Cuellar. Excelente. Christopher Giovanni Vides Orellana. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present, teacher. Emmanuel Fernando Torres Juárez. Evelyn Carolina Saracaya Vilés. Present, teacher. Evelyn Joana Gómez Flores. ¿No está Joana de nuevo? ¿Te dormiste, pues, chico? ¿Ariana? ¿Ariana? ¿Ya te dormiste, pues? Espérenme. Que si no, ahí vamos a escuchar cuando le canten las canciones a los niños. Espérenme. Voy con Evelyn Mariela Romero Guzmán. Evelyn. Evelyn. Present. Mariela. Ok, ahí está. Germán Mejía Hernández. Present. Present, teacher. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present, teacher. Bien. Ismael Eliseo Portillo de León. Present, teacher. Ok. Jorge Alberto Julio Enríquez. Present. Juan Carlos Estrada. Present. María René Salazar Gil. Present. Miriam Ivonne Cabezas Miranda. I'm here, teacher. Roberto Antonio Morales Hernández. Roberto Carlos Betancourt. I'm here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. ¿No está Sara? Present. Ahí está. Let's go with Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present, teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present. Brandy Natalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Pineda Canales. I'm here, teacher. Jocelyn Madaí Flores Coca. I'm here. Andrea Michelle Argueta García. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Oscar Salvador Arias Palacios. I'm here, teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here, teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. I'm here, teacher. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. Okay.
Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Talía Verónica Benítez Estrada. Ok. No se les vaya a descargar la compu. Ok, guys, so for tomorrow's class, vamos a tener, recuerden, tienen que tener complete, finished, like done with the platform. Ya, adiós a la plataforma para mañana. Voy a revisar esas notas temprano para actualizárselas. And the other thing is that for tomorrow, quiero que piensen, porque aquí no todos se van a acordar de lo que ustedes pusieron que podían. Quiero que me traigan dos cosas que pueden hacer. No, perdón. Tres cosas que ustedes pueden hacer. Tres cosas que ustedes pueden hacer. Pero una de esas tiene que ser mentira. Y nosotros vamos a hacer un juego donde vamos a adivinar cuál es la mentira que usted está diciendo. ¿Ok? Háganlas creíbles. No voy a decir, I can go to the moon. Puedo ir a la luna y traer una piedra. Entonces vamos a decir, ah, ¿esa es la mentira? ¿Ok? Very good. So, que sean creíbles, que sea confuso, hagan confuso. Y si pueden hacer algo que la demás gente va a pensar, no es mentira, no puede hacer eso. Y si es verdad, entonces a confundir, vamos a confundir. Tenemos que adivinar. Tres, una es mentira, dos son reales. So, that's what we are going to play. Se me lengua la traba. What we are going to play tomorrow, después de revisar el examen. ¿Ok? Teacher. Yes. Dígame. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, excellent, guys. I need to go to the other class, so bye-bye. 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 Good night, everybody. Have a good night.